casa porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el caramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Y yo creo que dentro de este proceso de liderazgo, pues tenemos que hablar de la gestión educativa, ¿no? Entendida esta como esos procesos mediante los cuales los directivos o los responsables de que las cosas ocurran en una organización educativa organizan, planean y ejecutan las acciones que se tienen que llevar a cabo. A veces hay como esta discusión de si esto es una administración educativa o una gestión, ¿no? Yo no diría que son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que para llevar a cabo la gestión educativa, pues hay que saber de administración. Administras otro tipo de recursos, pero a fin de cuentas tenemos que dosificar, tenemos que mantener entre ciertos rangos lo que está ocurriendo, tenemos que planear qué va a pasar aquí, ¿no? Con estas particularidades muy específicas de administrar un proceso educativo, que no tiene los resultados tan tangibles e inmediatos que como cuando administras otro tipo de recursos. Porque muchas veces son magníficos docentes y no buenos administradores. Muchas veces son personas que no tienen cierto conocimiento, sin embargo, aunque sean educadores, entre comillas, y los ponen por cuestiones políticas o de influencia o de conveniencia para poder ser manipulados por los superiores de otras instituciones, dijéramos, que rigen los sistemas X. En ese momento nosotros tenemos que tener claro que hay que prepararse para poder administrar. Es importante que la persona que va a administrar una institución educativa haya sido educador, eso no me cabe la menor duda, pero lo que sí es importante que además haya sido un buen administrador y se le haya ido por lo menos inculcando en diferentes cursos y diferentes pruebas para saber que paulatinamente va progresando y de esa manera los resultados serán obvios. Obvios quiero decir en este caso buenos. Este entendimiento de dos caminos que a veces pues van quizá en paralelo y que no queremos mezclarnos unos con otros, es importantísimo que podamos comprender tanto al administrativo y que él nos comprenda a nosotros, ¿no? Cuando logramos hacer esos acuerdos, comunicar nosotros claramente por qué estamos haciendo una propuesta para que exista un apoyo administrativo, creo que ahí es cuando estamos logrando una buena gestión educativa, ¿no?